Yo comencé a cocinar, como se llama en mi pueblo, para convite, para 30 y 40 personas. Tuve poco tiempo para mí, porque siempre trabajé. Yo he caminado prácticamente el país. Comencé a trabajar en el año 1991, en ese tiempo era Inespre, hasta el día de hoy. Las mujeres de los comedores económicos son unas mujeres titánicas, con trabajo, con entrega, con amor. Tengo dos hijos y tengo seis nietos que dependen de mí. Desde pequeño le inculqué a mis nietos que darle comida a la gente es para eso que vivimos. La mano amiga de nosotros debe llegar a donde se necesita. Cuando viene la gente de los pueblos, me llaman, me buscan por donde quiera que estoy. Académicamente hablando, no le puedo decir que he hecho mucho porque me ha tocado trabajar duro para mantener mi familia. Pero me siento orgullosa de la persona que es María Silvestre, porque lo he logrado con lucha.